Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy encantada de estar aquí y agradezco mucho a la Fundación de Amigos su invitación y, y su ayuda para llevar a cabo esta conferencia. Miren, cuando yo planteé el tema o cuando me he planteado el tema, lo que yo quiero explicarles es cómo es la iconografía de estos dos temas que se acaban de citar: cómo nace, el por qué como los cambios que tienen porque realmente estos temas no eh, tienen su origen en los inicios de las primeras representaciones del mundo cristiano bueno, yo les voy a decir, aprovecho para decir solo ahora que realmente la vigencia de estos temas es desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea la pintura religiosa ya no tiene una presencia suficiente como para poder analizarla iconográficamente. Eso no quiere decir que no haya eh, alguna representación. Pero nosotros vamos a ver ejemplos desde el siglo VI aproximadamente, o sea, alguno anterior, muy escasos como se puede imaginar por cuestiones obvias, aunque sea simplemente por el paso del tiempo hasta eh, finales del siglo XVIII, hasta que es el momento en el que la pintura religiosa tiene esa especial presencia. Yo no voy a hacer un relato ni cronológico ni por escuelas porque es un tema que controla la Iglesia, son temas que ha controlado la Iglesia, que ha definido la Iglesia y por consiguiente hay apenas matices. Yo lo que les voy a explicar es el cómo y el por qué. Eh, espero que, porque tengo bastantes ejemplos, que pueda tener eh, la suficiente claridad y rapidez para explicarles todo lo que tengo pensado. Las fuentes de esta eh... Ese, en el título puse este, este salmo porque realmente voy a hablar de estos temas en los que hay una diferencia fundamental que seguramente ustedes se han dado cuenta. Se han dado cuenta en la adoración de los magos, es un tema, o de los reyes magos, es un tema que con variaciones estilísticas y cronológicas se va a dar mmm, a lo largo de los siglos, no voy a decir sin alteraciones, pero con el mismo contenido, mientras que el nacimiento no. El nacimiento, que es como nosotros podemos leer eh, ese tema que aparece a la izquierda, pero hay ahí otros elementos de adoración, como son otros personajes, que son los pastores. Realmente lo que voy a tratar es de explicarles por qué se produce ese cambio en el nacimiento. En el nacimiento verán como es muy escueta la fuente de origen. Para el nacimiento solo haría falta la representación de la Virgen y de su Hijo, no más. Claro. Eso, desde el punto de vista iconográfico, de la voluntad de la Iglesia, de la función de las imágenes, de comunicación didáctica, de culto, pues era, no voy a decir pobre, era escueto y necesitó un enriquecimiento de personajes. Y ahí es cuando aparecen los pastores la adoración de los pastores. Lo que vuelvo a decirles, es lo que les voy a explicar es exactamente ese tránsito, si quieren ustedes, el porqué del de nacimiento o la natividad al, a una adoración o a complementar el tema con la adoración de los pastores y la adoración de los magos. Las fuentes de estos temas son textos. Mmm, en religiosos. La principal fuente es el Nuevo Testamento, los evangelios canónicos, es decir, los escritos en el siglo I aceptados por, eh, por la Iglesia. Son los cuatro evangelios, eh, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan, pero ya les advierto para que vean del carácter tan escueto de estas fuentes bíblicas que solo del nacimiento habla muy brevemente San Lucas y de los reyes magos solo los cita menos brevemente en San Mateo. Después hay otras fuentes, que lo digo porque lo quiero explicar al principio, porque las voy a citar a lo largo de la charla, que son los Evangelios Apócrifos. Los evangelios apócrifos son, apócrifos son aproximadamente unos 70 textos de distinta extensión que no forman parte de las Sagradas Escrituras, que fueron escritos en los primeros tiempos de, eh, de, la, de la era cristiana, es decir, en el siglo I, la mayoría, alguno hay un poco posterior, y que van a ser aceptados por la Iglesia fuentes para enriquecer con detalles narrativos esos temas que brevemente aparecen. En, en los evangelios canónicos entre otras cosas porque la secuencia de representación la aparición de las imágenes necesita datos y necesita detalles y hay otra última fuente bueno en los evangelios apócrifos yo voy a citarles pues eh, el pseudo mateo el, el pseudo buenaventura bueno yo les citaré pero que cuando yo diga un apócrifo saben que estamos me estoy refiriendo a esas fuentes fundamentalmente narrativas pero aceptadas por la iglesia pero que no están en la las Sagradas Escrituras. Y la última fuente fundamental es la Leyenda Dorada, un texto escrito en el siglo XIII por el monje. Seguramente en este curso les va a salir muchísimo, les va a todo esto, les va a, a aparecer en muchos casos. Eh, la Leyenda Dorada es un texto escrito por el monje Dominico Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII. Es un texto fundamentalmente geográfico es decir, habla de las vidas de los santos, que eran unas, que eran unas historias para ser reproducidas, para ilustrar el conocimiento de los fieles también con la lectura y el, la leyenda dorada, en la que se incluyen también temas de la Navidad y de la vida de, del, niño, de, del niño Jesús, esta también es la, una de las principales sino la principal fuente definidora de la iconografía en esa Edad Media, donde yo les he dicho que prácticamente nacen todos estos temas. Como les he dicho, los reyes es un tema más rico, porque los reyes, sin que yo hablemos ahora que ahora vamos a hacerlo de exactamente cómo se, les, eh, se cita este episodio, pero están la Sagrada Familia, están a la hora de representarlo, están los reyes, está el viaje, está Herodes. Está la adoración al niño, están los regalos, como ven ustedes, pues mucho más datos. Pero en el nacimiento, el texto de San Lucas esto es un precioso yo elijo ejemplos ilustrativos yo les digo que no ni la cronología ni las escuelas yo quiero que ustedes para que luego cuando pasen por el museo o por cualquier otro lugar reconozcan ustedes de dónde o sepan de dónde vienen eh, distintos datos o cambios o eh, elementos de la iconografía de estos dos temas eh, en el caso del nacimiento eh, de Jesús, el texto de San Lucas solo dice, y María dio a luz a su hijo primogénito y envolviéndole en pañales, lo reclinó en el pesebre, porque en la posada no había lugar para ellos. Nada más. No hay ningún dato más. Pues eso decía que el culto popular. Cuando aparece en la Edad Media, vuelvo a repetir, la, a, las imágenes con un cierto protagonismo de, en el culto, en la didáctica, en la ilustración de relieves, de vidrieras y, por supuesto, de pinturas, es que hay que contar algo: poner el niño de, 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 tiene que ser una representación más rica. Y además, eh, y eso es lo que va a motivar que a la Natividad se le incorporen los pastores. Miren, dentro de los cuadros, claro, eh, imágenes que yo les pueda eh, proyectar de la Virgen y el Niño solo, sin nada, no he encontrado. ¿eh? A lo mejor en algún, en algún grabado antiguo, en algún libro de horas. Y en el cuadro, pues este Barocci, que es un pintor de la escuela de Parma, es un cuadro tan bonito y tan conocido, es lo más escueto que he encontrado, porque el cuadro realmente es la Virgen y el Niño, el Niño en el pesebre. ¿Eh? San José no aparece en el texto, pero aquí casi tampoco. ¿eh? Se va al final, ahí aparecen un poquito los pastores, que es a lo que yo voy a ir, a la necesidad de incorporar más personajes para adornar el tema, para hacerlo más cercano, más creíble. ¿Eh? Y están los animales. Claro, eh, San Lucas no dice, solamente dice que le recuestan un pesebre. El pesebre es donde comen los animales y los animales suelen estar en un establo y eso es lo que va, como veremos, a definir el recinto pero a partir precisamente de los eh, apócrifos y de eh, la deducción. En, la, en las imágenes que yo quería mostrarles para que vean el carácter absolutamente mínimo ¿no? de, de la secuencia evangélica. Van a ir apareciendo los pastores y algunos regalos y esos entornos, como ya has dicho, para enriquecer la escena. Pero la aparición de los pastores en la Edad Media, que es cuando eh, se van a incorporar al tema, tengan en cuenta que la Edad Media mmm, se inicia cronológicamente en, eh, a la caída del Imperio Romano. Estamos hablando del siglo V, VI, y termina en el siglo XV. En esos primeros siglos hay muy pocas. hubo muy pocas reproducciones y, lógicamente, se han conservado pocas. Pero, sobre todo ya en la Baja Edad Media, 11, 12, es cuando los pastores empiezan a aparecer, los pastores, los animales, la descripción del pesebre, para enriquecer el tema. Pero esta aparición influye también la uh, coincidencia con el nacimiento de una serie de movimientos ascéticos. Críticos en el, en, el, en el ámbito religioso, críticos con las riquezas del clero que van a ensalzar la pobreza y la vida sencilla y las gentes sencillas. Ahí tienen ustedes que pensar, porque es el principal impulsor en San Francisco. San Francisco y en las órdenes, en el principio del siglo XIII, en las órdenes franciscanos, son tres vertientes, pero fundamentalmente los franciscanos, que van a impulsar ese culto centrado en la sencillez, en la pobreza en las gentes de Cillo, San Francisco es el que crea los belenes los belenes donde los, el origen de los belenes que nosotros hoy todavía mucha gente pone en sus casas ahí aparecen los animales aparecen los pastores y ese es digamos el nexo que vamos a encontrar para ver en el nacimiento la aparición de los pastores, los pastores en adoración, adoración con distintos mativos, eh, matices. De todas maneras, en el propio texto de San Lucas, algo más adelante, que es ahí sí que en usted es el único, el único fundamento en las sagradas escrituras canónicas eh, que, para justificar este tema, eh, San Lucas dice. a unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño, de repente un ángel les dijo, les dijo, no temáis, os anuncio una gran noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto una legión de del ejército celestial decía, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es efectivamente ahí ya eh, vemos en el propio texto cómo hay una referencia no a la adoración de los pastores pero sí a esa otra secuencia que luego va a ser enriquecida vuelvo a decir por apócrifos y por la leyenda dorada en este fresco de Yoto, en los final de la Edad Media en los albores de ese trechento que puede representar el Renacimiento ven ustedes ya esos elementos los pastores que reciben el anuncio de en del ángel unos pasos que ya están muy cerca ¿eh? no bueno, no están arrodillados en adoración pero ya están ahí y el coro de ángeles y la virgen el pesebre y el niño con los pañales ahí tienen en ese eh, en esa escena ya como en fecha tardía empiezan a aparecer este tipo de representaciones en Yoto, también en este ejemplo de Yoto, vemos uno de los primeros intereses de la representación iconográfica del nacimiento, es decir, el lugar, el lugar. Los apócrifos en muchos casos hablan de cueva. Eh, y eh, la leyenda dorada se habla de cobertizo, de portal, que es exactamente lo que hacer las funciones de establo para guardar los animales, para cobijar a la Sagrada Familia, que es exactamente lo primero que va a empe empezar a aparecer, la primera construcción. ¿eh? Aquí en esta eh, ven esa construcción eh, una apenas es un tejadillo, es un cobertizo, para definir la... el, eh, el lugar. De... Y en este retablo que tienen ustedes del maestro de Torralba, que es un pintor de aragonés de estilo internacional, es una donación varecisa, tienen ustedes en las salas, aquí en esta escena, ¿ven? Tienen también el niño en el pesebre, la virgen, los animales, no están los pastores todavía, ¿eh? pero están los ángeles y ese portal, que es una fórmula que ven desde los orígenes, va a enriquecer el, el tema. Y en pintura, ya os digo que les voy a poner ejemplos, los más claros y, y casi todos del Prado. Cuando. Si son del Prado, no pongo nada. Aquí esperen que lo quería mostrar. Ah, bueno, aquí se lo he puesto, vaya. Pero bueno, yo quiero decir que si es del Prado no suelo poner nada, mientras que si no es una obra que está en el Prado, sí si les pongo el lugar donde se encuentra. Y en este precioso cuadro de Giorgione, ¿saben? un pintor muerto joven de la escuela veneciana, muere en 1510. Eh, este, en este cuadro encontramos la aparición de la gruta, la gruta con los animales, y aquí también que se suele, como ha hecho Yoto, en algunas obras se suele fundir. El anuncio de los pastores. Aquí tiene el ángel volando y aquí es el pastorcito que recibe el anuncio y en el primer plano ya la adoración. Esas son secuencias iconográficas que se van incorporando eh, paulatinamente eh, en este que vamos a ver en distintos ejemplos. Y en este caso, en el cuadro eh, Rodrigo y Francisco de Zonas son dos pintores de la escuela veneciana, eh, valenciana, perdón, principios de en los primeros años del siglo. Eh, el 16, tránsito del final del hispanoflamenco, lo tienen ustedes también en las salas. Quiero que vean una novedad desde el punto de vista iconográfico. Vemos a los pastores, los ángeles, en este caso no vuelan. La verdad es que el coro de ángeles volando en, en el cielo sobre el portal. ...es más propio de la escuela italiana, es una tradición muy italiana, no digo que no aparezca en algún ejemplo... ...yo estoy hablando de generalidades, en este caso son dos angelitos, ven, de distinto tamaño, distinto canon... ...que están adorando al niño, los pastores, y aquí tienen este eh, establo, construido en parte en madera... Muy ruinoso, muy deteriorado, mientras que en la parte final, le digo porque esto lo vamos a ver con una cierta frecuencia, vemos una zona construida con sillares, con un material más sólido, incluso con elementos arquitectónicos como el arco de medio punto, pues eh, estamos en 1500, relativamente modernos, y lo que está, se está aludiendo en esta variación constructiva en este ejemplo y en otros muchos, es a un lenguaje simbólico porque ese ruinoso, decrépito, esa parte del establo simbolizaría al judaísmo, la, la fe que se desmorona, las creencias que se desmoronan, mientras que esa arquitectura más sólida, algo más nueva, está eh, simbolizando la aparición del cristianismo, de una nueva fe más fuerte, eh, más iba a decir, más resistente y más sólida. ¿eh? Cuando se llega al siglo XVII y el XVIII, ese es un cuadro también de, de Mengs, que es un pintor ya del siglo neoclásico, como saben ustedes, del siglo XVIII, pintor de cámara en los últimos 20 años de su vida. Mengs murió en 1779 y en los últimos 20 años sirvió a Carlos III, no estuvo siempre en España, pero fue un, su pintor preferido y él hizo para el rey realmente esta composición de la... Adoración de los pastores, donde ven, luego veremos otros ejemplos, como la, eh, desde el punto de vista iconográfico de las imágenes, cómo ha evolucionado el tema. Hay muchos más personajes, más pastores, hay alguna figura femenina, un niño, eh, los ángeles volando, eh, la Virgen, el niño envuelto, en el, envuelto, como ven ustedes, en, en, esos, en esos pañales, pero ya las referencias explícitas al entorno del portal, del lugar, ya aparecen. A partir del 16 prácticamente desaparecen, no interesan especialmente. Lo que yo les he mostrado es la evolución de ese lugar. Y hablando de las figuras, prim, aparte del niño, lógicamente, la Virgen. Aquí tienen ustedes, eh, ya he hablado, vamos, ya lo he puesto, como mmm, esta Virgen recostada de Yoto, que yo utilizo, porque no hay tantos ejemplos, para decirles que las primeras representaciones de la Virgen en la iglesia bizantina, en la iglesia, las primitivas iglesias, era recostada. Eso es una tradición bizantina que Yoto asume, que Yoto utiliza, en este caso, es una obra muy temprana. ¿sí? E, y como ven, hay aquí una figura femenina seguramente aludiendo a las parteras, fueron dos las parteras o comadronas que atendieron a la Virgen para certificar su virginidad. Este es un modelo iconográfico, un uso iconográfico que ustedes seguramente no habrán visto con mucha frecuencia porque la Iglesia lo rechazó muy tempranamente. ¿Por qué? Porque la, iglesia, perdón, la Virgen fue. Virgen antes, en el parto y después del parto, como todos ustedes saben. Y el parto solo la supuso alegría y gozo, felicidad. No, de, no tuvo ninguna, por supuesto, no tuvo dolor y, por supuesto, ninguna sensación de descansar. Por consiguiente, esa disposición la, eh, que aparece entre los primeros ejemplos de la iglesia, eh, iconográficos, quiero decir, de estos temas, va a desaparecer. Sin embargo, aquí Caraballo, nada más y nada menos que Caraballo, sí lo utiliza. Pero seguramente muchos de ustedes, es una obra del final de su vida cuando está en Sicilia. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que Sicilia, perdón, Sicilia no Caraballo, se ve influenciado por el, la, la, la presencia de la cultura bizantina en Sicilia. Recuerden los mosaicos. En la Capilla Palatina de Palermo, Cefalú, Monreales, es decir, que él vería, incluso algunos ejemplos, la Martorana, que hoy no, nosotros no conocemos, vería de esa iglesia ortodoxa en los mosaicos este tipo de representación y lo usó para una iglesia, digo, perdón, para seguramente el cuadro, para un altar de una iglesia en Sicilia. El cuadro hoy está en Messina Pero la iconografía que la iglesia va a defender es la fundamental y la que seguramente ustedes reconocen perfectamente es la de la Virgen arrodillada en adoración a su hijo con las manos juntas que es este es el modelo que utiliza Correa que es un pintor del renacentista en toledano en el que ven cómo aparece esta iconografía que ya la había utilizado antes en, la, en hispano flamenco el maestro de Torralba porque es el que se va a generalizar desde casi la baja edad media aquí en el cuadro de Correa tienen ustedes los elementos de lo que ya les he hablado, la, el anuncio a los pastores, la llegada de los pastores para adorar al niño, el coro de ángeles, los animales, la cultura sólida y moderna. Porque a esos sillares aquí ya no hay restos de eh, la, antigua, la antigua ideología de, o de la antigua eh, religión, del antiguo pese, pese, pesebre. Lo que tienen aquí, ven, en esta decoración de candelieri con los medallones, es una decoración renacentista. Es decir, ese es el, el timbre, la, la, la imagen de la, de la modernidad. ¿Mm? Y lo que es nuevo iconográficamente en este cuadro es... Que yo quiero que ustedes entiendan que estoy poniendo ejemplos para ilustrar lo que yo les explico, pero que no aparecen solo en estos cuadros, aparecen en otros muchos. Pero basándome en los ejemplos de, de, el, fundamentalmente del museo, lo que yo quiero que vean es la secuencia de cómo se aporta el, el, diferencias en la representación. El niño, en principio, era representado en el pesebre, en un lecho de heno. Aquí no es en todos los casos, pero en este caso se aparece sobre unos sillares que están formando, como ven ustedes, un ara, un altar, indiscutiblemente en alusión, precisamente a como un altar para el sacrificio, al nacimiento y muerte para la rendición de la humanidad que eh, supuso el sacrificio precisamente del hijo de Dios. Se hace alusión precisamente a esa función. La Virgen a veces. Eh, presenta, interactúa, como por ejemplo mostrando al niño, como ven ustedes, en adoración, cogiéndole y mostrándole en adoración a los pañales, eh, entre sus brazos a los pastores. El niño generalmente se le suele representar en los primeros tiempos envuelto en los pañales. en el 15 a partir del 15 hasta el 15 y 16, o 14 y 16, suele aparecer desnudo. Es eh un elemento primero hay una uh, voluntad de explicar que es un niño, varón. ¿Mm? Que no siempre queda explícito, pero que en algunos casos sí que aparece. Y esa es la voluntad de este tipo de reproducción en el niño desnudo, tal que es un varón. Y luego, desnudo, la desnudez es un elemento vinculado con la adoración también a la divinidad. Es una tradición muy antigua. Y el niño vuelve a vestirse en Trento. Porque el Concilio de Trento, ya voy a hablar ahora de él, a mediados del siglo XVI va a tener un papel muy importante a la hora de establecer algunas matizaciones. Una de las cosas que Trento quiere es que se vuelva al origen de los a la pureza de los primitivos cristianos. Y por eso, ahora lo veremos, va a impulsar a que el niño esté de nuevo vestido o envuelto en pañales pero en el 15 y el 16 esta es la fórmula más eh, el niño desnudo, la virgen en adoración y es muy característico de la escuela veneciana, esta manera de mover los pañales, levantarlos para, vuelvo a decir, exponer al, al, a su hijo, al hijo de Dios, en adoración. Pero lo que sucede en la escuela eh, veneciana, como en esta obra de los basanos, que es una escuela especialmente proclive al uso del color y de la luz como elementos expresivos. Y los basanos, además, es como todos también ustedes sabrán, es un grupo familiar especializado en la creación de estos o la utilización de estos contrastes luminosos que van a tener especial éxito a la hora de representar otra cualidad del niño que aparece en estos momentos, el niño como foco de luz, foco de luz mmm, que eh, realmente ilumina a la humanidad, que es lo que está representando, con la esperanza de la redención gracias de, al nacimiento, a su nacimiento, es decir, que de él emana esa luz espiritual hacia... La humanidad, que es exactamente lo que está representando aquí, como ven ustedes, eh, Bassano. Había habido, eh, es verdad que esto es un tipo compositivo y una iconografía muy vinculada a, fin, a la segunda mitad del XVI, a la escuela veneciana, pero había habido un ejemplo anterior, un cuadro que además recibe el nombre de La Noche, también el sobrenombre, que es el cuadro de Corrello, que está en la Gemal de. Galería de Dresde, en el que ven exactamente esa misma disposición, como es el niño que nace, nace la luz, del niño nace la luz que ilumina al entorno y es una alusión simbólica a la humanidad. Evidentemente, Mengs, que lo he puesto antes, que fue un pintor que se educó en Dresde y que posiblemente y en Italia conocía este cuadro, el cuadro de Corrello, ejerció una importantísima influencia a la hora de definir la icono, e iconografía y a la hora también de influir este tipo eh, compositivo. Y, por supuesto, eh, formado en Venecia, tienen ustedes la disposición, la composición iconográfica de posiblemente una de las adoraciones de los pastores más importantes que tiene el Prado, que es la de la del Greco. Ven ustedes cómo hay en Venecia. Era Giorgione el que los pintó en una, cuer, en una cueva. Pues aquí hay una alusión. Es verdad que en el estilo del, del Greco, la pintura del Greco no hay alusiones espaciales. Todo es espiritualidad prácticamente. Pero hay una mínima alusión a una construcción. Con el coro de ángeles, los pastores y eh, rodeando la Virgen, levantando los pañales y rodeando y recibiendo la luz, esa luz espiritual, los pastores en este cuadro que el Greco pintó para eh, su tumba en Santo Domingo el Antiguo, ¿eh? su capilla y que ahora está en el, en el Prado. Pero la, la representación cuando llega al barroco... Eh, ven ustedes con ese lenguaje realista y directo va a buscar una no tanto una descripción del lugar aquí tienen la base de una columna eh, y unos fragmentos de madera que hacen, quizá en, en, están en relación con lo que les he comentado es un lenguaje muy directo en los que los pastore, pastores tienen un gran un gran protagonismo eh. aquí tienen los distintos ...elementos... ...y lo que quiero incorporar aquí también... ...iconográficamente es la, mmm, hablar de la figura... ...de San José... ...San José, hemos hablado de la Virgen... ...la relación del niño, ven un niño ya... ...más cubierto, propio... ...de la influencia de Trento... ...la Virgen en adoración... ...y un San José, un San José joven... ...que es, no digo que esté exactamente... ...en todos los lugares, pero... Eh, ...si vemos ejemplos anteriores... Mmm, un San José anciano y durmiente, un San José que no tiene ninguna, que lo que os leo, ninguna presencia, un San José también apoyado, callado, en un bastón, también con los ojos entrecruzados. Y sin embargo nos encontramos aquí en un San José absolutamente joven, que coge la manita del niño, que la besa, que le muestra cariño. ¿Eh? Y eso es evidentemente un elemento iconográfico que mmm, mmm, emana directamente de las eh, directrices de Trento. Trento quiere que, la iglesia, que las imágenes no solamente se ajusten estrictamente a la ortodoxia de la fe, sino también, entre otros otro de sus muchos valores, que comuniquen fácilmente con el fiel, que el fiel se identifique, que el fiel comprenda. Y va a haber en Trento una digamos, revisión del santoral, de la representación de los santos, que empiezan a ser más reales, más posibles, más cercanos. Y en esa revisión, seguramente muchos de ustedes saben lo que les voy a, ya, lo que les voy a comentar. En esa revisión en Trento de, eh, de los santos, eh, el que va a salir especialmente revalorizado va a ser San José, como un San José. Que está aquí como en un aquí que no aparece, en un rincón, pero si San José, dice la iglesia de Trento, tuvo una de las misiones fundamentales, la más importante que pudo tener un hombre en la tierra, cuidar del Hijo de Dios mientras era un niño, que eso es exactamente lo que está aquí representando. O en la Virgen de Pajarito, no era tema mío, pero en la Virgen de Pajarito de Murillo igual está sujetando. San José se va a convertir en el primer santo del. De eh, santoral, el más importante, porque fue el padre putativo de Jesús. Es decir, fue el padre que ejerció de padre, pero sin serlo, que eso es lo que quiere decir la palabra putativo. Y después de San José, desde Trento, en el Santoral, se incluye P P. Eh, padre Putativo, por eso a los José se les llaman Pepe que seguramente pues, muchos de ustedes lo sabrían, pero está precisamente relacionado con esa, eh, con esa idea. Volvemos al, a este cuadro porque quiero hablar también de los pastores. Nunca ha habido un número, porque ya han visto ustedes, que es una incorporación iconográfica, de necesidad devocional. Eh, no, había, no ha habido nunca un número de pastores, pero se ha, hemos visto dos. En Morales, hemos visto en el cuadro de Morales, dos también en la cueva, frente a la cueva de Giorgione, pero generalmente el número más utilizado, el más utilizado ha sido el de tres. ¿Por qué? Bueno, pues quizá porque como son temas que forman generalmente o pareja o en, dentro del ciclo donde aparecen también los Reyes Magos, pues era una manera de eh, equilibrar tres eh, a tres. Eh, no en los primeros momentos se lo hice ver en el Giorgione no llevan regalos son pobres y además eh, les pilla la noticia en el campo como han visto ustedes pero luego empiezan en el XVI, sobre todo también otra vez a partir de Trento. Trento termina, el concilio de Trento tiene lugar desde 1545 a 1563. Cuando hablo de Trento estoy hablando de la segunda mitad del siglo XVI, fundamental para la iconografía, para toda la iconografía. Y a partir de Trento precisamente se va a impulsar que los pastores lleven algo propio de su vida sencilla al Hijo de Dios, porque el hombre no se puede presentar ante Dios con las manos vacías, que ese es un mensaje también absolutamente, diría yo, subliminal. ¿Y qué le van a llevar? Animales, porque los animales sirven para comer y para arroparse, a, eh, arroparse con, la, con la piel eh, y alimentarse, lógicamente. Muchos llevan también un callado, aludiendo, en este caso no, pero en otros lo veremos, que aluden a su condición de pastor de almas y también un instrumento musical, un camarillo, una flauta, porque con su voz, con su sonido, su sonido abrirá el camino también de la salvación. Eh, al, al, a los hombres, a la humanidad. Y como ven ustedes aquí, por la manera de atarlo, el cordero, en muchas ocasiones, a partir también de Trento, se convierte en un símbolo del Agnus Dei, es decir, del cordero que va al sacrificio, como el Hijo de Dios va a ir al, al sacrificio. También este cuadro de Orrente, también del Prado. Eh, miren, les he dicho al, pero no tengo más remedio que decirlo les he dicho al principio que no he puesto cuando estaban del Prado eran del Prado porque no hacía falta pero ven ustedes que está puesto en todos los sitios quiero decir y dar las gracias aquí a Susana Maraval porque Susana Maraval me ha ayudado me ha completado los pies de fotos me ha buscado muchísimas así que yo le la doy las gracias a ella pero ella es la que ha puesto Museo del Prado que me parece perfecto, eh, pero como he dicho una cosa y así le la doy las gracias eh, públicamente. Bueno, también les decía que con el cordero se hace a partir del. 17 van a aparecer más las mujeres con cestas de alimentos y esta imagen que hace alusión también al buen pastor, al pastor de almas. En este cuadro de Orrente, también de principios del siglo XVII, lo ven claramente. Y ya terminando, aquí tienen en este del XVII, este, que es el tema religioso, tiene su auge fundamental en el barroco, eh, especialmente en España. Aquí tienen en estas gentes sencillas que tienen los pies sucios. Como cualquiera de nosotros que se acercan al Hijo de Dios, que el niño le recibe esa cercanía, esa eh, facilidad de lectura del tema, es algo querido en esos momentos. Y eso es lo que justifica este lenguaje tan sencillo y tan inmediato que, en cierto modo, define la Iglesia eh, católica en estos momentos. Y luego hay. Adoraciones, esto es una joya, que se lo he puesto porque también está expuesto. Es una obra pequeña, un, en Venturina, que es, una, es un cuarzo, una variedad de cuarzo con reflejos dorados de Micra, eh, de Mica, que lo he visto en el catálogo, que se usa para joyería y es un regalo de eh, Francesco Barberini, el cardenal sobrino del Papa Enrique VIII, a Felipe IV, es decir, es una joya. Le he querido poner porque les he hablado de la iconografía, yo aquí, aquí tienen más o menos todo. Es verdad, pero esto no es una, una obra para la propaganda de fe, esto es un regalo exquisito. Y las figuras son muy delicadas, pero iconográficamente es lo mismo que hemos visto nosotros. Y sobre todo porque desde el origen se llama la natividad. Una natividad, un nacimiento que yo les he explicado cómo paulatinamente pues, se van incorporando también los pastores, que eso es lo que yo quería explicarles. Y llegamos a los Reyes Magos. Es verdad que como todos ustedes tienen una clase dedicada a, en la que este cuadro, que es uno de los más impresionantes, hermosos, importantes del museo, tiene especial protagonismo, yo no solamente lo he puesto aquí porque tratándose de la adoración de los magos no quería dejar de ponerlo y porque simplemente para ilustrar... Lo que yo les voy a comentar a partir de ahora es esta, la adoración de los reyes magos, que en este caso la fuente es el Evangelio de San Mateo, que dice, habiendo nacido Jesús en Belén en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Después, no lo estoy leyendo ya, no es literal, habla de la turbación de Herodes al saber que ha nacido un rey de los judíos, siendo él ya rey, como les pide, efectivamente con engaño, que cuando le encuentren le avisen porque él, quiere, le avisen porque él también quiere adorarlo. Y al final, algunas líneas más abajo, añade: Los magos, guiados de nuevo por la estrella, caminan hasta llegar al lugar de la estrella que la estrella señala y le adoran al niño ofreciéndole los dones de oro, incienso y mirra. Y después añade que advertidos en sueños de las intenciones de Herodes regresan por otro camino. Como ven ustedes aquí, la narración es mucho más importante. Pero la iglesia... Eh, no quiso esta, en general desde los primeros momentos esta mm, dis, eh, dispersión narrativa. Él quería centrarse en lo esencial, o la iglesia, perdón, en la iconografía cristiana, en lo esencial, que son la Sagrada Familia o la Virgen, el Niño y y los reyes magos y todas esas historias sobre, que van a ser enriquecidas a través de los en este caso de los apócrifos del pseudo Mateo, el protoevangelio de Santiago, el evangelio armenio de la infancia, que son las fuentes de donde vamos a ver los distintos datos iconográficos y también la leyenda dorada ellos van a buscar concentrarse en el mismo solamente en este tema. Realidad histórica, ¿existieron los reyes magos? No se sabe. No se sabe porque los historiadores, tanto judíos como romanos de la época, no dan ninguna referencia sobre ella desde el punto de vista histórico. Hay un historiador muy importante, eh, fariseo, diplomático, que viajó además a Roma, que se llamó Flavio Josefo, del siglo I, que no cita en absolutos. Los reyes. Eh, en el texto que yo les he citado no dan datos eh, cronológicos, es decir, cuándo llegan. Llegan, pero cuándo. Mm, la, la iconografía tradicional, lo que vamos a ver ahora es que los eh, reyes llegan al portal. Porque la incorporación o la secuencia narrativa para todo lo que era la explicación del, del, del ciclo de la Navidad, para unirlo a la escena del nacimiento, era mucho más fácil eh, tradicionalmente situar la escena en el mismo marco, es decir, en el lugar donde nace. San Mateo dice que es el que les he explicado antes que habla de este tema no dice cuándo pero el pseudo Mateo que es un libro que explica emplía eh, un libro una, una, um, un, un evangelio apócrifo perdón dice que llegan después de la circuncisión y la presentación del niño en el templo porque era costumbre, esa costumbre en esos años el niño debía de tener en esa época, costumbres judías unos dos años. Esa cronología que da el pseudo Mateo, que llegará a los reyes dos años después y no al portal, por decir como tradicionalmente se representa, estaría muy de acuerdo con la cronología también del edicto proclamado por o emitido por Herodes, cuando él da la orden, la matanza del, se llama la matanza de los inocentes, de matar a todos los niños menores de dos años. Es decir, eso hay un acuerdo cronológico. Y la leyenda dorada dice, no dice dos años, sino que dice que exactamente viajan muy rápidamente y llegan trece días después de el nacimiento. Exactamente lo que nosotros practicamos ahora. Si ustedes cuentan desde el día de Nochebuena hasta Reyes, son 13 días, que es exactamente lo que dijo la leyenda eh, dorada. El episodio eh, único es este. En lo los otros episodios, he encontrado en este libro eh, de horas que está en la Biblioteca Nacional, hecho para en ese siglo para una dama inglesa, eh, es en los brevia, breviarios o en los libros de horas donde se van a incluir los otros episodios, la llegada de los reyes siguiendo a la estrella, la encuentro, el encuentro con Herodes o el sueño. Pero realmente la representación pictórica es exactamente como la que van a, va a ser siempre. los relieves como lo, con mayor o menor detalle. La estrella, el portal, la sagrada familia, eh, los reyes con algún ayudante, los animales, porque para trasladarse hacía falta un animal. Hubo algunas discusiones sobre ¿Qué animales? Ahora la tradición de camellos. Realmente no eran camellos, de ser serían dromedarios, que es mucho más rápido para llegar en tres días. Pero hubo una tendencia, sobre todo, estoy hablando de la Edad Media, sobre todo en los primeros belenes, incluso ya dentro de la tradición del belén, que se prolonga hasta prácticamente el 18, en algunas ocasiones que los animales que transportaron a los reyes fueran eh, camellos. Eh, digo que tendrían que ser pero procedentes de Asia o la Península Arábiga, eh, el caballo procedente de Europa y el elefante de África, porque eso coincide con algo que les voy a decir a continuación, que los reyes, eh, los tres reyes, se eh, les ha eh, adjudicado en origen eh, la pertenencia a tres partes conocidas del mundo en la época: Europa. Asia e eh, África. Pero este é es o tipo, como les digo, o tema que foi moi popular na Edad Media. Fue muy popular en la, en la Edad Media, desde los primeros eh, siglos, por varios motivos, especial a partir del X o el XI. Primero por las cruzadas. Las cruzadas suponía un nexo, una presencia de noticias, de objetos de, eh, de Oriente. ¿eh? Esa relación con Oriente, que hacía que el mundo del viaje de Oriente, de los Reyes, fuera más, eh, digamos, más cercano, fuera más querido. Luego está el, un tema. eh, la representación de los reyes con todo el cortejo, con los pajes, con las distintas actitudes, con un enmarca, una representación de reyes o de los magos o reyes fastuosa, invanaba muy bien con el teatro religioso, el teatro litúrgico, con los autos de fe. Los autos de fe fueron también fuente de difusión precisamente del tema de los reyes magos. En España, el texto que se considera el primer texto teatral eh, religioso en español en lengua castellana en español es un auto de fe de los reyes magos obra toledana del siglo xii que se encuentra hoy en la biblioteca nacional pero que fue encontrado en el siglo xix en la biblioteca del cabildo de la catedral eh, y cuyo título y estudio es de eh, 1900 de menéndez pidal. En el interés también por el mundo oriental está la difusión de las aventuras de Marco Polo. ¿eh? Cuando se empieza a conocer el libro de las maravillas, en secuencia a partir del 13, pues también supone una cercanía al mundo medieval importante. Y luego está el culto de las reliquias. Las reliquias, en Manas, eh, las reliquias de los reyes magos. Pues existen. Eh, según los apócrifos, ellos volvieron por mar a Oriente y murieron en la ciudad de Saba, lo que hoy es el Yemen aproximadamente. Allí encontró sus reliquias la emperatriz Santa Elena, la madre, como saben ustedes, del emperador Constantino. Además de encontrar las reliquias de la Veracruz, recuerden los frescos de Piero la Francesca en Arecho, también encontró las reliquias de los reyes y las llevó a Constantinopla. En el siglo XI, San Eustorgio, obispo de milán, viaja a Constantinopla para que ratifique su nombramiento como obispo el emperador Constantino VIII y le pide que le dé eh, las reliquias de los reyes magos para llevarla a su diócesis y así engrandecerla e impulsar las peregrinaciones. Yo lo que yo les estoy mostrando aquí es la actual basílica de San Eustorgio en, en Milán, de en origen románico, y los eh, restos del ornato que tuvo eh, la tumba, el en, en ornato que, a ver, que tiene el lugar donde estuvo la tumba de eh, los, reyes, eh, los Reyes Magos, porque ahora no están allí. Con motivo del saqueo en 1164 de Milán por el emperador Federico Barbarroja, eh, él cedió a su gran canciller Reinaldo de Dassel, arzobispo de Colonia, las reliquias de los Reyes Magos, que fueron llevados a Colonia. Un poco después se los guardó en un, se los guardó en un maravillosísimo relicario en oro. Dedicada a, a los tres Reyes Magos, que está en la Capilla Mayor de la Catedral de Colonia, como ven ustedes, esas eh, imágenes maravillosas. Y ahí la tiene usted. Es, eso supuso para la Catedral Renana no solamente su, un enriquecimiento extraordinario constructivo, sino un eh, aumento también. De, de peregrinaciones aquí tienen el, el relicario los reyes de todas maneras los reyes magos nunca han sido canonizados lo que sí es la iglesia ha admitido sus nombres para el bautismo, como seguramente ustedes conocerán, a, gente que, a personas que llevan esos nombres, pero no fueron canonizados. Sobre la denominación de magos que aparece en las Sagradas Escrituras, que es como así aparece inicialmente, en la bibliografía que seguramente les habrán dado, en un texto de Francesco Cardini, que es un estudioso italiano que se ha dedicado en los últimos años más a la investigación sobre histórica sobre los, reyes, sobre los reyes, y dice que posiblemente el. El evangelista San Mateo, al utilizar la palabra mago, no dice reyes, dice mago, alude a los, a un sacerdote, a los sacerdotes persas o astrólogos árabes que estudiaban la relación entre la historia eh, humana y el curso de los astros, como buscaban en esa relación la eh, llegada del Mesías, la posibilidad de la llegada de un Mesías, la esperanza de los eh, judíos. Y también el origen de la palabra es griega, puede ser griega, perdón, de mago, y hace alusión a. A eh, matemáticos o sabios. Es decir, que siempre en origen se les vinculaba a ese mundo del conocimiento científico. Hay un cuadro, estos eh, Giorgione, estos tres filósofos, que durante, hoy llamados tres filósofos, porque se dice, realmente no se sabe qué es lo que representa, pero que ahora generalmente se piensa que se representa a la eh, filosofía antigua, la filosofía de la Edad Media y la joven filosofía, la renacentista, ¿eh? pero de durante un tiempo, incluso hay historiadores que defienden la tesis, que representa a los tres magos de Oriente como sabios, que esa es, el, en cierto modo, el origen de, eh, de la palabra. Pero muy pronto también, miren, en el siglo, muere en, en el 220, hay un cartaginés teólogo eh, te, eh, tertuliano que ya los cita como reyes, los llama reyes, estoy hablando del siglo... Finales del 2, principios del 3, basándose en un salmo de Salomón que dice, y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y Seba darán dones. Incluso hay un poeta hispano-latino, prudencio, que vivió en finales del cuarto y principios del siglo... Quinto, que también los llama reyes. Esa es una idea que tuvo un extraordinario éxito para la Iglesia. Sin magos solos bien, pero si son reyes, mejor. Son reyes porque se supone que evidentemente es dar una relevancia a esos personajes poderosos que fueron eh, de desde tierras lejanas se trasladaron a adorar a al niño. Reyes que adoraron al rey de Reyes. Inmediatamente, desde los primeros momentos, estoy hablando de la Edad Media, siglo V, VI, los inicios, vamos, el VI, ya empezaron a ser representados como magos, no digo también, pero la iconografía era de reyes. Las capas, los vestimentas, las joyas, las coronas, la iconografía me vale más estos cuadros de, del siglo XVII para ilustrar lo que yo estoy diciendo. Y luego, una cosa que también, eh, el, si recuerdan ustedes el texto que he leído, no dice el número de reyes. Estamos hablando de tres reyes porque es lo tradicionalmente aceptado, pero no hay número eh, en las escrituras. Prácticamente desde el principio. Que fíjense, esto es un fresco de unas catacumbas, están identificados como los reyes que van a rendir pretesía al, ni al niño en brazos de su madre, que eran tres. ¿Por qué? Porque tres eran los regalos. ¿Mm? También es verdad que la iglesia bizantina, la iglesia más primitiva, utilizó eh, el número de doce, por doce tribus de Israel, por doce... Eh, por doce que quiero estar deprisa <laughs> por doce apóstoles. Pero ya el Papa San León V eh, fijó el número de tres. Es decir, que ahí el tres también, evidentemente, es un número simbólico, la Trinidad. Y luego también es un número que va a evolucionar la utilización del tres va a permitir eh, relacionar eh, simbólicamente a los reyes con las tres edades del hombre. La juventud, vamos otra vez a Yoto, la, eh, ma, eh, no, perdón, la ancianidad, la madurez y la juventud, aludiendo a que todos los hombres de todas las edades adoran al Hijo de Dios. Y de ahí. Hay un texto, un monje benedictino eh, Beda el Venerable, escrito en el siglo VIII, que escribió que los tres Reyes Magos representaban a las tres zonas del mundo conocidas: Europa, les he dicho, Asia y África, porque los hacía mm, representar a las tres etnias engendradas por los tres hijos de Noé después del diluvio universal: Can, Sen. Y ya fe, hablando también del de carácter eh, ecuménico de la Iglesia. Eh, la aparición del Rey Negro fue tardía, hay que esperar prácticamente al siglo XIV, XV, más bien del XV. ¿Por qué? Porque el Rey Negro, que representaría bien a África, pero el negro era símbolo de maldad, de, quizá de pecado ou de demonio. Pero bueno, paulatinamente a iglesia se decantou por representar esa outra etnia eh, africana dándole unha tez máis oscura a algunos de los reyes. ¿Eh? Aquí tienen, por ejemplo, en el berruguete precioso de las sargas, ¿ven? Como... pero sin rasgos negroides, sin rasgos de la etnia. Ya en, este, eh, en esos mismos años hay algunas representaciones donde el tipo de fisonomía, el cabello. Los distintos rasgos ya se centran más en la representación, que lo ven claramente, de un personaje perteneciente a la etnia, a la etnia eh, negra. Y seguramente eh, ustedes estarán pensando, ¿y qué pasa? Tres reyes, tres partes del mundo, si sí, tres edades, la Trinidad, tres regalos, pero cuando aparece el nuevo, no, se descubre el nuevo mundo, va a aparecer un cuarto rey, pues hubo intentos. Pero eran siglos de una iconografía, de una aceptación, de una representación, y no tuvo ningún éxito. En algunos belenes, incluso desde el XVIII, hay un cuarto rey que representaría al nuevo mundo. A lo más que se llegó, y escasamente, es a representar, y más en la zona de Portugal, en España, apenas, ¿eh? no hay casi ejemplos, a representar ese rey negro que representaría, que haría, simbolizaría a África con esta corona de plumas, bueno, efectivamente, como si se tratara de un eh, indígena. Llegamos a los nombres, no tenían nombres, la devoción popular también quería nombres. La primera vez que aparecen los nombres es un apócrifo, como no podía ser de otra manera, en el Evangelio. Armenio de la infancia, se alusiona a la infancia de Cristo y ahí se dice, y los reyes eran tres hermanos, Melcón que reinaba sobre los persas, Baltasar que reinaba en la India y Gaspar que tenía en posesión el país de los árabes. La primera vez que aparecen esos nombres, al principio va a ser indiscriminado, aquí ven esto del siglo VI, todavía no hay raza, todavía no hay las tres edades, pero bueno, sí que aparecen escritos esos son los mosaicos de la Basílica de San Apolinar el nuevo que seguramente ustedes han visto. Realmente la individualización no llega hasta el siglo XII, pero los eh, sí que aparece, como ven ustedes, en ese siglo VI. Y luego aquí también les hablo de la vestimenta. Al principio eran vestidos así, incluso si recuerdan en el fresco de Priscila de la catacumba llevaban también como un, una calza, pero luego un pantalón abombachado, corto, recogido. Ese tipo que tiene nombre, vamos, es una prenda histórica y el gorro frigio. pertenecían á la vestimenta para algunos de sacerdotes persas, para outros historiadores ou estudiosos del tema como Cardini, simplemente pues, es un tipo de ropa que se podía extraer perfectamente inspirarse en el mundo en el mundo romano. Hay ah, ese tipo de pantalón sí, de sí, de pantalón como abombachado, recogido, corto, se llama anaxyrides, ¿eh? Pero evidentemente en el momento que se Eh, convierten en reyes, pues van a llevar ya sus capas. Lo que sí les quería poner, solo brevemente, es que. La vestimenta de los reyes también se ajusta a la moda de cada momento, de cada zona. Este Peter que es un flamenco, este tipo de recogidos, de tejidos, de zapatos puntiagudos, de tocados, es propio del mundo flamenco. Mientras que este tipo de telas, de vestimenta, es verdad que esto, como saben ustedes, son los Medici eh, en adoración al hijo de Dios. Pero bueno, no me puedo entretener. Pero ven ustedes cómo puede cambiar la moda de los reyes en función o cambió. A a veces en la moda en las distintas épocas o países. Pero el tradicional es este. Es verdad que se va a incorporar el, la nota del turbante, la nota, eh, en cierto modo, eh, exótica. ¿Mm? Eh, la manera ya, estamos terminando. La hora de representar también a los reyes influye. Antes he dicho la moda, también la evolución estilística o el lenguaje estilístico. Esta obra de juventud del primer Velázquez es una obra del naturalismo tenebrista, en la que no solamente los juegos de luces, sino la sencillez en la representación aleja, pues gran parte de esos entorchados, de esas joyas. Además, ya saben que es probable que él y Pacheco y su propia esposa se autorretratan. Se, Trata posiblemente en esta obra mucho más austera, como corresponde al naturalismo tenebrista, pero a medida que avanza el siglo XVII en Europa en general y luego en España, las composiciones se van a hacer, eh, la representación de los reyes más suntuosas, más dinámicas, con una mayor riqueza cromática, como en este Ricci, sin duda por mmm, influencia en, de, el, de Rubens eh, y de la escuela flamenca. Y ya termino. para hablarles de exactamente como es la escena de la adoración. En principio Eh, los reyes, ya les he dicho que no, están, eh, no tienen identificación. Aquí en este portal, que es la única tabla románica que, que existe de la zona de la Rioja, bueno, es muy importante, aparecen los tres reyes de la, sin apenas, vuelvo a decir, individualización, con los nombres, con sus coronas puestas y llevando los eh, regalos, los dones, que el primero se arrodilla delante de la Virgen. Que tiene a su, a su hijo en, en brazos. Porque en el Pseudo Mateo, en uno de esos evangelios apócrifos, se dice que en este tema la Virgen tiene que ser trono de su hijo. O es sea, una iconografía también de origen eh, oriental, pero la Virgen tiene que ser el trono. Siempre ven ustedes como el niño descansa en, en el regazo de su madre. Ven como este es un fragmento del relicario, son anterior, un poco anterior, hacia 1200. Pero ven como los reyes con corona llevan la corona puesta, la Virgen como trono. ¿eh? Pero hay una evolución con el, paso del, eh, con el paso del tiempo en el que el rey que se arrodilla, que además en los textos se va a decir... En los apócrifos, apócrifos, perdón, que se, el que se arrodilla, besa en señal de homenaje, de pleitesía, el pie al niño, aquí ya lo está recogiendo eh, Fra Angelico, y deja, vuelvo a decir, con los regalos la corona, se quita la corona. Aquí tienen la representación de esta escena en el banco del de retablo de la pala de la Anunciación de la Virgen, la que ven como frangelico, da un especial protagonismo al cortejo, eh, a, los, eh, a, a todos aquellos que le acompañan en cabalgata a los reyes, que los otros dos reyes están aquí, no hay todavía un rey negro, no digo que eso se va incorporando paulatinamente. En Florencia, en una ciudad... Los reyes son patronos de la ciudad, en la que había una cofradía, una confraternidad del siglo en principios del siglo XV a la que pertenecían los personajes más ilustres de la ciudad, los intelectuales dedicados a la exaltación de esa fiesta de la Epifanía que eh, ven que fue el tema fundamental para este gran eh, cuadro de la cabalgata de los Reyes, eh, este gran fresco de los Reyes Magos que está en el Palacio, en el palacio Medici. En el, en la manera de representar con el coro de Ángeles está evidentemente relacionado con ese, una cualidad muy eh, florentina, pero quiero que observen cómo compositivamente es una composición no habitual. porque la Virgen está en el centro, no se utilizó con el niño, no se utilizó con frecuencia mucho este tipo de compositivo. ¿Por qué? Porque a la hora de tener, establecer un equilibrio en la Virgen en el centro, pero luego hay tres reyes, ¿Cómo los colocas para que haya un equilibrio? Eso realmente desanimó a lo largo de los siglos a los pintores. Esta es la más, hemos visto, más antiguos, más recientes, pero prácticamente la misma disposición: la Virgen en un lateral y los reyes llegando a adorar al niño, eh, digamos que escalonadamente. Esa es la composición tradicional. La del centro es muy difícil por, por, precisamente por el equilibrio. Esta es una obra que está, Stefan Logner fue el gran pintor. Del 15 de la Escuela de Colonias, y la ven ustedes a la Virgen en el centro. Y sí, aquí tiene, que eso es muy raro, a dos eh, de los reyes a derecha e izquierda, rayados, pero el tercero, pues aquí le tienen ustedes. ¿Eh? En un segundo plano, compositivamente, es muy extraño el melding maravilloso de El Prado, donde ven de nuevo cómo la articulación de los personajes es también bastante compleja. Incluso les diría que en esta obra inacabada de Leonardo, en la que él está representando a la adoración de los magos, pero también algo que no les he dicho, que es el otro nombre que recibe el, el tema, la adoración de los magos, que es la epifanía. ¿Eh? y en la epifanía es la primera epifanía de Jesús, es decir, la primera manifestación pública, aparición pública del Hijo de Dios. Eso quiere decir epifanía. Y precisamente Leonardo en ese círculo que está mostrando es realmente es el asombro ante la epifanía, es la aparición como se muestra públicamente, porque el el nacimiento no es un, no se muestra públicamente, es aquí en la adoración de los magos. Bueno, esta es la composición habitual, los dones eh... Los dones son, como todos sabemos, oro, incienso y mirra, que se llevan en copones o en cofres, que van evolucionando. No hay una definición estricta o exigida, porque los recipientes de los dones van evolucionando. Al principio eran bandejas, de manera muy sencilla, en los primeros frescos, pero generalmente son recipientes, vuelvo a decir, o cajas, cofres, copones, que van evolucionando su tipología en función de la orfebrería y la evolución del paso del tiempo. Y los regalos son oro, incienso y mirra. Oro por su condición de rey. Incienso como homenaje a su divinidad. Y mirra alusivo a su naturaleza mortal, porque la mirra era utilizada para embalsamar cadáveres. Pero San Bernardo de Claraval, que no quiero dejar de decírselo, el monje cisterciense del 12, tuvo una interpretación escribió una interpretación mucho más eh, prosaica dijo el oro alivio de la pobreza de la familia eh, de, la, de la familia y del niño el incienso para desinfectar el establo y la mirra que es una, eso lo dijo san bernardo eh, la mirra que es una sustancia vermífuga muy usada en la antigüedad y en la edad media para tratar las infecciones con parásitos sobre todo a los niños pues era un regalo para proteger su, eh, eh, proteger su salud. Pero la Iglesia, lo que evidentemente alude es que mm, con estos tres regalos se proclama la regia majestad, la, majest, eh, la regia potestad, perdón, la majestad divina y la naturaleza humana eh, del niño. Es, eh, a veces aparecen cofres para... pero bueno, y evidentemente una de las iconografías, que esto se ajusta, esta obra de... ya termino, es, se ajusta perfectamente a todo lo que les he explicado, eh, hundiéndose, digamos, la construcción del, del judaísmo, mmm, la Virgen, trono de su Hijo, San José... sin ninguna importancia. Y luego, entre los dones que tienen aquí, ahí es donde iconográficamente el Bosco es, um, crea una importante novedad, porque va a utilizar en distintos elementos de los objetos que forman parte de la composición y de la ofrenda y de la vestimenta imágenes alusivas del Antiguo Testamento que prefiguran episodios de la vida del niño que acababa de nacer. En esta mm, eh, obra central, este grupo escultórico, que es el regalo en oro, en oro y en piedras preciosas, está en, no en perlas, tiene, hay una prefiguración del sacrificio de Isaac. No, es una prefiguración del sacrificio de Isaac, que es una prefiguración de lo que va a ser el sacrificio del Hijo de Dios. Si ustedes observan cuando vayan a la, y lo habrán visto muchas veces, hay unos mm, sapos que son símbolos del mal. En la esclavina de Gaspar, que lleva el incienso en una bandeja y en su casco, hay algunas eh, escenas que representan, vuelvo a decir, escenas de, una de ellas, la que se ve más claramente, es a la reina de Saba llevando presentes a Salomón, el Antiguo Testamento, que es una prefiguración de los propios Reyes Magos. Y en, el, el, en la figura de Baltasar, en esa esfera, tienen la, es, hay una representación también de Antiguo Testamento bíblico es el rey Abner que se arrodilla ante el rey David ofreciéndole unir sus, tri sus tribos, que es una prefiguración también de los propios reyes. Y sobre la esfera, el ave fénix que evoca evidentemente la resurrección. Las hojas de cardo hacen alusión a la pasión. Y aquí tienen este anticristo, el mal, el judaísmo, eh, la maldad que va a acechar a la humanidad y a que acecha a la humanidad. Y que va a ser salvada entre otras interpretaciones por la figura del niño. Estos temas forman parte de conjuntos generalmente, lo de los que hemos hablado. Eh, en este caso, les he querido poner el, el precioso, fantástico retablo de Rodríguez de, de Toledo. Eh, la adoración por eso no lo he usado más la adoración de los pastores está perdida pero que tiene a los reyes arrodillado le besa el pie la virgen como trono de su hijo la corona a los pies eh, y esto es común en los conjuntos retardísticos. pero hay un tipo de obra de secuencia narrativa unida a la iconografía de la virgen como es esta los siete gozos de la virgen que son anunciación natividad eh, adoración de los, de los reyes, resurrección, eh, as, eh, ascensión de Cristo, Pentecostés y coronación de la Virgen en el cielo, que es esa secuencia en la que es muy frecuente ver, como ven ustedes, también el tema de la Epifanía. Hasta aquí hemos llegado, yo les he estado contando en este tiempo eh, toda la secuencia de esas dos historias, eh, esa narración, los detalles, pero realmente al final, lo que les quiero decir es que estos dos temas, no estas dos cuadros, exactamente estos dos temas, son fundamentalmente dos símbolos, más que dos historias narrativas. El, la adoración de los pasto el nacimiento y la adoración de los pastores, Es un símbolo para mostrar la cercanía de Dios a la humanidad, la esperanza de redención eh, para los más humildes, hasta para los más humildes, mientras que la adoración de los reyes es la esperanza de re redención también para los gentiles y sobre todo la muestra del carácter universal de la fe. Nada más. Muchas gracias.